What's up? Bienvenidos a Jab Podcast. Otra entrevista, otro día, otros peleadores. Bueno, lo interesante de esta entrevista es que hace poco tuvimos las Olimpiadas, ¿no? Sí. Tuvimos las Olimpiadas en Francia. Fue una experiencia bastante chévere para muchos de nuestros deportistas. Algunos vinieron con medallas. Tuvimos bueno, en realidad la primera, fue como récord para nosotros. Para la nosotros. Cantidad de medallas que trajimos fue una cosa histórica. Tuvimos también a la primera deportista de deportes de combate que vino con una medalla de plata. A la tigra. Increíble. Algo que la verdad para nosotros que amamos el deporte de combate, sea el boxeo, sea lucha, jiu-jitsu, lo que sea, es algo bastante importante para nuestro medio, porque como sabemos, quizás no hay tanto apoyo a ese tipo de deporte como lo hay en otros. Claro. ¿No? Pero bueno, hoy tenemos una entrevista interesante. Pero antes de eso, Pechiche, ¿y cómo te fue el fin de semana? ¿Sí viste las peleas? ¿Tuviste el chance? O sea, las vi después. Porque, okay. Porque el mismo sábado tuviste lamentablemente que tocar. Tuve que tocar. Pero yeah. Bueno, después tuve la oportunidad pues ya de ver las peleas en los highlights y bueno, me ganaste con el pronóstico. Tú decías que iba a ganar a Adesanya. Yo le iba por Adesanya. Estamos hablando de la pelea de Duplessis contra Easy Adesanya. Y la verdad que yo le iba a Adesanya porque lo veía bastante bien. Tal vez no tan bien mentalmente, eso es lo que te dije, que súper preparado. Eso es lo que te dije que iba a pasar. Yo sabía porque ya lo vi actuando con Pau Tan cuando pasó eso. Yo dije, este man no tiene la fortaleza mental, que es algo muy importante, que igual lo vamos a hablar bastante en este episodio, porque esa parte de la fortaleza mental para mí es igual que importante que la fortaleza física, es igual que importante que la fortaleza técnica, igual que importante la fortaleza de resistencia, ¿no? Entonces esa parte mental es muy importante y ya lo quebró, lo hizo llorar. Pero no me esperaba cómo le ganó. Claro, porque le ganó por sumisión. Sumisión. Ajá. Yo pensaba que si Duplessis ganaba era por knockout, o si ganaba Adesanya lo veía más como controlándolo toda la pelea por el estilo de él. Pero bueno, así son los deportes de combate. Bueno, vamos a empezar con nuestro invitado, ya un olímpico, boxeador que ya lleva muchos años peleando, ha sido campeón. A ver, vamos a leerte un poco lo que tú has hecho, ¿no? 8 veces campeón nacional, tricampeón panamericano, también ha clasificado para los Juegos Olímpicos, bueno, de París, que recién llegas, nos vas a contar un poco de eso. Seleccionado nacional de boxeo de 71 kilos. Y bueno, bienvenido a José Gabriel Rodríguez, a.k.a. ¿cómo es? Locotín. 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 Bienvenido. Bienvenido. Excelente, hermano. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, porque siempre, antes de hablar de, digamos, cómo te fue en las Olimpiadas, que obviamente nos interesa, pero siempre queremos ir como hacia atrás, que nos cuentes como tus inicios, cómo empezaste en el boxeo, en otra arte marcial, qué fue lo que te inspiró, ¿A qué edad empezaste? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el boxeo yo empecé desde temprana edad, como siempre lo digo. Empecé alrededor de los 9 años. Ya. Pero ya conocí el boxeo un año atrás, se podría decir. Lo conocía porque mis hermanos practicaban boxeo. Ah, ya, tus hermanos ya boxeo. ¿Vienes una familia de boxeo? Sí, venimos una familia de boxeadores. Ellos practicaban. Mi hermano mayor, después el que le seguía, practicaba. Y bueno, ahí estaba yo. Yo no podía practicar, solamente me tocaba ver. En ese tiempo era un poco más limitado. Ya. Tenía 8 años, me decían, no puedo boxear, todavía no, eres muy pequeño. Y ya al llegar a los 9 años, sí me dejaron boxear, me dejaron entrenar. Y bueno, ya la primera vez que me subieron al ring, ya sabía cuadrar, ya sabía hacer todo, porque todo lo hacía, pero en mi casa o imitando. Pero sí, desde ahí empecé de los 9 años, ya hace ahí empecé a ir a campeonatos nacionales. Y bueno, pero después mis padres ya no les gustó el deporte. Después que todos mis hermanos practicaron boxeo, ellos ya no quisieron seguir que yo practique. Y sí, me sacaron alrededor de 3 años. Ya estoy hablando en eso cuando me inicié fue en el 2006. Y ahí ya volví como en el 2010, volví mes y medio. Y de nuevo salí. Vine a conjugar con un profesor como es que me adoptó nuevamente, que se llama John Lucas. John Lucas me adoptó en el club de él, se llama la Liga Deportiva Continental. A ver,
La Liga Deportiva Estudiantil. Okay. Sí. Ya, se llamaba así y bueno, en ese club él me empezó a entrenar y todo. ¿Y eso dónde era? ¿En la federación? Sí, él era profesor también de la selección del Guayas. Ok. En ese tiempo de la selección de menores. Ok. Ya, y ahí empecé a entrenar nuevamente con él y sí, volví a coger ritmo, volví a entrenar, me volví a salir, se regresaba, o sea, nunca tuve esa consistencia en el boxeo. Ok. Ya. Yeah. Salí y mis padres me seguían exigiendo, me exigían mucho estudiar, uh-huh. estudiar. Y para ti el estudio no era tanto como el boxeo. O sea, creo que muchas veces nosotros nos proyectamos de una para el tema de las peleas, como que se sabe desde muy temprano que eso es lo que quieres hacer. Sí, la verdad que yo decía, no, quiero ser boxeador, pero también otra parte de mí... Por si acaso. Sí, el por si acaso. Siempre, parece mentira, pero siempre. Yo he dicho que yo me inspiré también en mis hermanos. Uh-huh. Y me inspiré en la película de Rocky Balboa, siempre ya. Lo digo. Bueno. Ya, y ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál de los cinco? De los cinco. De los seis, son seis. Bueno, de las clásicas sí, son de cinco. Sí, de las clásicas. Ya sí. Las otras ya es otra... Ya Rocky otra ya, saga, ya está viejo. Ya otra saga, sí. ¿Pero cuál te gustó más? De la que me gusta más se podría decir la número dos. La dos. Ya. La número okay. dos cuando él... Cuando le gana. Cuando ya obtiene ya el lo título. Lo que está buscando, sí. Y bueno, ya las otras películas son... Bueno, la 3 y la 4 también son buenas. Ajá. Pero... Con el ruso. Sí, con el ruso. Ya, pero ya en la quinta... La quinta ya baja, cambia todo el contexto de la película, sí. Ya no hay emoción, ya ha ido más una mezcla de sentimientos y de realidad de lo que se vive el boxeo. Claro. Y eso como que a mí me impactó mucho y dije, wow, viendo historias de otros deportistas también han quedado así, uh-huh. mucho por falta de educación. Sí. Por desconocer sus derechos, por desconocer muchas cosas que el deporte trae... A escondida, uh-huh. porque sí. como todos saben, no es oculto de que en el apoyo en sí no hay deporte. Uh-huh. ¿Ves? Perdón, que en el deporte no hay mucho apoyo. No hay mucho apoyo, y más aquí en Ecuador. Claro. Así que es un poco complejo iniciar, y así mismo, cuando los deportistas, por ejemplo, en este lado, amateur, se retiran, es como que tienen poco. Queda en el olvido, se podría decir. Ya, claro. Pues es que no hizo las cosas bien en su proceso, es complicado. Es difícil, claro. Siempre es difícil. El deporte de combate siempre ha sido difícil en cualquier lado del mundo. Ya muchas veces se apunta a ganar, pero el momento que no siempre ganamos todas. Y a veces si no nos preparamos... Porque atrás de eso, hay tantas culebras, loco, que están atrás tratando de llevarte cada cosa. Entonces sí está bien que también veas ese otro lado y digas, ¿sabes qué? Voy a estar también educándome en la parte de contratos, porque ahí sí es donde te cagan. En la parte de saber cómo tú puedes manejar tu imagen mejor. Más que todo que, bueno, saltando un poco, va a debutar ya como un peleador profesional. Primera pelea como profesional, aunque ya llevas una trayectoria bastante larga en las peleas amateurs. Te preguntan, ¿cuántas peleas amateurs ya has tenido? La verdad es que me pongo a hacer cálculos, me demoraría un mes. Pero aproximadamente, unas 200. Creo que no, salta esa cifra. Si es que me pongo a ver de peleas oficiales entre campeonatos. Sí, entre campeonatos oficiales. Campeonato, ya sea campeonatos regionales, sí. campeonatos uh-huh. locales. Yo creo que ya me salto más de 500 peleas. ¡Wow! 500, sí, increíble. Ya se podría decir que vengo desde el 2006 compitiendo. No es que vengo desde... Claro. He saltado varios años que me he retirado, pero siempre he estado como quien dice... Dentro del mundo. Ajá. Dentro del mundo del boxeo. Ya sé, un poquito lejos, pero he estado ahí. A veces hasta retirado peleaba los campeonatos locales porque a veces me decían, mira, te vamos a dar tanto... O te vamos a ayudar, y yo iba a pelear por tal club y me paraba, pero hasta claro. sin entrenar aquí, como aquí dice, poco nivel. Claro. Ahora tú eres como nosotros aquí de Guayaquil, ¿verdad?
Sí. ¿De qué parte de Guayaquil eres? Soy del sector de La Chala, del sur. De Chala. Ok, de La sí. Chala. Es rayando, estoy entre La Chala y Barrio Lindo, pero normalmente todo el sector se conoce como La Chala. Claro, pero ya. Si ustedes lo buscan en el mapa, sale Barrio Lindo, así. Barrio Lindo. Ya. Barrio Lindo. Pero no, es muy conocido. Sí, sí, sí. Es muy, o sea, normalmente todo, ¿dónde vives? En La Chala. Todo el mundo ahí, bueno, entonces ya me crié con eso, vivo en La Chala. La Chala. Y este, bueno, tus primeras academias, cuando conocí a Lizalén, ¿eran de tu barrio o ya ibas al Huancavilca? Supongo que te ibas hasta la federativa. Bueno, en ese tiempo yo entrenaba en el César Salazar Navas, que eso quedaba en el estadio de Unamundo, el que derrumbaron y ahora es un parque lineal. Ya, ok. Sí, ahí estaba la asociación de boxeo de Guayas, cosa que ahí me inicié. Okay. Claro que también tenía conexión con el polideportivo Huancavilca, pero la selección del Guaya siempre entrenaba ahí. Cosa que yo me inicié ahí porque el profesor del barrio también, uh-huh, que llevó a mis hermanos, daba clases ahí. También era profesor de la selección. Cosa que yo me inicié ahí con todos los chicos, pero como que en ese tiempo nadie me tenía fe. La verdad, nadie me tenía fe. Nadie. Yeah. Y más el profesor con el que estaban los chicos no me tenía fe. Yeah. Era buen entrenar, pero no me tenía fe porque nunca me quiso hacer federal. Tuve alrededor de 2006, ya los años que me retiré, 6, 7, 8, o sea, regresé en el 2011. Ya en el 2011, cuando él más o menos vio algo que sí podía, ya quiso federarme, pero porque escuchó que otro profesor quería federarme, que ese era John Lucas. Yeah, me quería federar por su club. Pero en el 2010, en todo ese tiempo, como que no me tuvo fe. Una vez en el 2010 quise pelear un campeonato y no me dio ni el uniforme. Me tuve que dar el hermano, que también era profesor, y sí, gané mis combates, pero tú tenías eso. Tenías que poner todo. Ahora, saltando ahora en el presente, fuiste a las Olimpiadas, o sea, un logro, puta, altísimo. Sí. O sea, algo que los mejores deportistas, boxeadores del mundo, o sea, es tú sabes que las Olimpiadas y el boxeo es una de los inicios de lo que siempre empezó. O sea, siempre estuvo el boxeo en las Olimpiadas y la lucha en las Olimpiadas, siempre. Lo cual y, es muy loco que están hablando de que quieren quitar las Olimpiadas. Sí, lo van a quitar. El boxeo. O sea, lo van a quitar, si sabes eso, no sé si escuchaste. Hipotéticamente está fuera el boxeo. Se podría decir que el boxeo ya está fuera del programa olímpico. Ajá. Pero siendo la realidad, yo conociendo de a fondo todo esto, eso creo que toda mente es un teatro. Es muy probable. Es un teatro. O sea, el boxeo no lo van a quitar porque, como tú lo dijiste, está ligado desde los inicios, está ligado desde todo. Todo el problema ha sido algo político, ¿no? Normalmente netamente político, por la anterior asociación internacional que estaba reconocida, que era la IBA. Sí. Antes era AIBA, ahora es IBA. Se convirtió en IBA porque prácticamente acogió el boxeo profesional y el boxeo amateur. Ajá. Dejó de ser la asociación amateur, el boxeo, y ya la fusionó. Uh-huh. Cosa que ellos no querían, el anterior presidente, y ahora el actual tampoco. Claro, pero es que también hay bastantes temas de corrupción, ¿no? Bastantes temas, pero eso inició desde el antiguo. Desde el 2016, creo que empezó. 2016, y le han pedido muchos papeles, y bueno, es terrible que pase eso, pero sin duda. Está bien que haya una luz en eso, porque ahí es donde se va a ver, ok, este elemento está mal, cambiémoslo, este elemento está mal, porque sí nos sirve más adelante si las cosas se mejoran, ¿no? Yo entrenaba más en mi casa. Entrené un tiempo en el 2017, pero no, ya 2018 yo entrenaba en mi casa. Y me empezaron a convocar a la selección, pero yo iba allá y entrenaba en mi casa. Yo estaba estudiando también, yo entrenaba en mi casa. O rara vez iba a otro gimnasio. Y actualmente sí, entreno en gimnasios particulares, pero yo desde ese tiempo aquí en Guayaquil, lo que es la asociación de boxeo, no entreno, casi desde el 2017. Yo veo que están más enfocados en la parte juvenil, creo que ahorita también. Sí, juvenil, pero eso fue el problema, porque ahí hay un señor que siempre ha hecho problema ahí, siempre ha votado a los mejores boxeadores, los ha votado. Wow. Y a los entrenadores, entrenadores que tenían 10, 20 años, los votó. Wow. Llegó a votar a todo el mundo y hizo lo que quiso. Y ahorita como que tiene el secuestrado el boxeo de Guayas, donde más talento hay. Y ese señor tiene varias denuncias por un lado, denuncias por otro, juicios, pero
la Federación de Guaya, creo que yo estoy en contacto con ellos. Lo poco que sé, poco, muy poco, no es que de ellos, pero que como que lo tienen intervenido, pero ahí, como que los tienen retenidos. Los tienen retenidos, que cualquier cosa es limitada lo que tienen ellos. Bueno. Porque esta persona, o sea, no quieren soltar. Si es que no hacen nada por el deporte, que siguen ahí ya, que se vayan. Claro. Wow. Ahora, vas a debutar. No, vas a debutar septiembre 7 en Cuenca. Te cuento que vamos a estar allá cubriendo el evento. Vamos, entonces vamos, vamos a estar allá. Apoyando. Y obviamente dos guayacos allá hablando en Cuenca. Tres guayacos allá en Cuenca. Pero bueno, esta es tu primera pelea profesional, ¿no? Ahora, lo que cambia básicamente, bueno, en las Olimpiadas ya no pelean con casco, ¿no? Que algo que yo no estaba de acuerdo en esa decisión, porque yo decía, yo sé que muchos peleadores, no sé si tú piensas así, pero muchos peleadores, incluso mis alumnos, dicen, no, yo prefiero sin casco, sin cabezal, ¿no? Yo siempre digo, loco, ¿sabes qué? Recibes muchos golpes en el comienzo, no te están pagando todavía. Claro. O sea, espérate que ya profesional, ya hay contrato, ya hay billete de por medio, bueno, me quito el casco. Pero esta vez ya, bueno, ya lo hiciste sin casco en las Olimpiadas. Ahora, obviamente, ya los guantes también son de 8 onzas, vas a pelear, ¿verdad? Sí, sí. De 8 onzas. Ya cambiaría muchas cosas, pero sí, hay gente que no le gusta el casco, pero no, a mí sí. Claro, a mí también. Yo uso mi casco, por ejemplo, a mí siempre me cogen a cargo porque yo uso un casco de barra. Ya tengo desde el 2021, me acuerdo que fui a México, por ejemplo. A Cleto Reyes. Sí, me compré un Cleto Reyes con barra, barra metálica y desde ahí. Ahora se me da, hasta este año, como quien dice, ya tuvo un ojo perfecto el casco Cleto Reyes y ya me compré otro de barra igualito. No hay otra marca, pero me compré y así. Claro. Yo sin casco no hago sparring con nadie. Yo también soy así. La verdad. Me siento que para qué golpearme. Más que todo, si un sparring muchas veces debe ser de aprendizaje. Sí. No debe ser de lesionar. Pero también, bueno, aquí menos. Pero, viejo, tú vas a Estados Unidos, todo el mundo te quiere quitar la cabeza. Entonces tienes que estar... Allá el sparring es una matanza. Claro, o sea, claro. O sea, pero acá, aunque sea, también se lanzan bastante, o pero sea, igual. Depende, porque en todo sparring empiezan claro, a empujar. La verdad es que depende mucho el nivel. Sí, depende mucho. Depende mucho el equipo. Yo estuve siempre retirado, pero a veces me decían anda a pelear y yo iba a pelear sin entrenar. Ganaba, así, sin entrenar ganaba. Pero yo, fuera del país, ¿yo qué voy a hacer eso? Eso sería una locura, un suicidio. Un suicidio, claro. La persona que no está capacitada físicamente, mentalmente, técnicamente para subir a un gimnasio, previamente corre peligro de hasta perder su vida. Correcto, porque muchas personas mueren. Porque uno nunca sabe un golpe malo, una persona que no está preparada, claro. Lo recibe directo. Sin ningún tipo de preparación para que pueda mermar ese golpe en algo, o sea, esquivarlo a media o pero si lo recibe completamente, ya. Chao. Puede pasar de todo, les apagan las luces. Claro. No, allá en Estados Unidos sí. Es un suicidio subirse sin preparación. Oye, ya, bueno, peleas en septiembre 7 contra este chico Terán, ¿verdad? Sí, creo que es Terán. Él es de Quevedo. ¿Verdad? Sí, exactamente. Bueno, ¿que le quieres mandar un mensaje o algo? Él sí me mandó por ahí unos mensajes, sí estuvo mirando el video, me dijo que no, que los boxeadores amateur, que piensan que esto es juego y que... Claro, me, te van a hacer sí, eso. Y que me iba a mostrar que era muy distinto, pero bueno, él dice eso. Igualmente, la verdad que actualmente el boxeo amateur con profesional no cambia tiene muy poco. Cambia, actualmente cambia muy poco. Ajá, claro. O sea, nosotros sí es verdad, oficialmente peleamos 3 asaltos, pero el que ha estado sabe el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos para subirnos a un ring. O sea, entrenamos de 10 asaltos, 12 asaltos, hacemos unas cargas muy muy altas. Uh-huh. La única diferencia amateur con profesional es la intensidad. Uh-huh. Es cambia. La intensidad, creo, de golpes o el volumen de golpes en el amateur es más. En el profesional es menos, hay más potencia. Sí. Pero también, bueno, ¿esta pelea va a ser de cuántos rounds, la profesional? De 6 asaltos. De 6 asaltos, ya, pues no es tanto tampoco. O sea, sí, la verdad es que no es tanto. O sea, si es que me reta de esa manera, normalmente todos empiezan con 4. Con 4, claro. Me propusieron 6, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. Porque ya te empiezas campamento, ya estás en campamento. Claro, en Cuenca, ya te vas aclimatando.
No, no, no. Como les estaba contando, ya tengo ya hecha mi por la plan. Sí, mi plan. Como ya tengo ya la experiencia en la altura, normalmente dicen los profesionales que a los 21 días se consigue la aclimatación natural, ya sea por estar ahí y solamente por estar en la sierra. No solo que vos quieras entrenar, ya con estar, ya uno ya el cuerpo se empieza a adaptar. Pero de la misma manera que empieza a los 3 días. O sea, desde ahí van cogiendo por etapas. Y sí, cada vez que he empezado a hacer ida a la sierra, ya como es que la altura me ha ido cogiendo menos. Pero a la larga afecta. Si sea campeón mundial, afecta la altura. Obvio que sí. Afecta bastante. Mira, te cuento algo. Estaba trotando con unos amigos en Quito. Me gusta trotar. Y estos manes en Guayaquil, suave, loco. No trotan tanto ni nada. Sí. Pero fui aquí y son quiteños. Y dije, ya, y me dicen, ya, pues verás, vamos a trotar. Y yo le dije, ya, vamos a trotar. Y salimos a trotar, me estaba ahogando, loco. No solo eso, había comido pasta el día anterior, y obviamente no puedes comer pasta porque te inflama el estómago. Sí, no digieres. Brother, estaba trotando y las personas atrás mío estaban sufriendo. ¿Cuál es tu boxeador favorito de todos los tiempos? De todos los tiempos. Siempre estuve mirando a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. A pesar de todas las críticas que le echaron a él. Igual, nunca perdió. Fue el mejor, ya. Punto y final. 50-0 es él, ¿no? Sí, 50-0. Al final de que algunas polémicas, algunas peleas, dicen, terminó siendo el mejor porque es el que mejor hizo las cosas. Claro. El que mejor se vendió. El que mejor se vendió, ¿qué tanto, qué tan importante tú ves ahora que los deportistas actuales tienen que saberse vender, o sea, en temas de redes sociales? O sea, ¿qué tan importante lo ves ahora? Sí, la verdad es que lo hago muy importante porque yo tampoco movía las redes. Recién ahora he empezado, o sea, creo que tenía como... O sea, mi Instagram la verdad es que no lo usaba para nada. Creo que lo creé por ahí, lo creé, no me acuerdo, creo que en el 2019. Y quedó ahí. No, creo que lo creé en el 2017 y quedó ahí. Ya creo que la primera foto por ahí la subí creo que en el 2018. Y igual quedó ahí. Yo creo que tenía, lo creé y creo que tenía ahí por ahí 300 seguidores. Cosa que ya me dijeron, alguien sí me dijo, oye, empieza a mover, empieza a este. Claro, ya, es ya, que ya, tienes ya, que... ahorita que empecé a mover el Instagram, no es que tengo mucho, o sea, ya subí muchas cifras. Muy rápido, ya me empezó a seguir mucha gente, gente por ahí importante. Es más fácil, diles tus redes sociales ahorita y diles cuáles son tus redes sociales para que te sigan. Sí, bueno, quisiera que me sigan en Instagram. Estoy como José Gabriel Rodríguez, 71 kilogramos. Así, ya la página ya la tengo certificada. Bien. Sí, a mí ya me pueden seguir. Así que... Ahí síganlo. La cuña. No, pero igual sigan, porque es un apoyo. Sí, es un apoyo. Sí, aunque no creas, cada suma de esos, cuando sponsors grandes o promotores, porque ahora se escucha a los promotores hablar eso. Oye, y no solo... de vez en cuando me han pedido como que de otros países, me dicen, pásame el box rec, ¿no?, de este peleador y pásame el Instagram. Porque también quieren ver el alcance que tienes, loco. Exactamente, por eso empecé, porque sí, en algún momento me quise auspiciar una empresa aquí, deportiva, de ropa deportiva, y a la hora del Instagram no tenía 350 seguidores. Claro. O sea que sí, pero no. Se te ve bien, pero no. Sí, claro, es que es súper importante para cualquier promotor que tú puedas... Eso, pues. Llevar la marca, el producto, lo profesional es vender. Tienes que vender la pelea. Hay que vender la pelea. Si no la vende, o sea, no le conviene, como quien dice, a los organizadores ponerte ahí. Y bueno, en septiembre 7 tienes tu pelea, tu debute profesional en Cuenca. Este evento es por Capital Box. Ya es una promotora que está moviendo bastante en el mundo del boxeo. El evento, ya me pasaron fotos, se ve que va a ser un muy lindo evento. Incluso por ahí escuché que vienen artistas desde afuera, también artistas para promover el evento. Bueno, como te dije, nosotros vamos a estar y bueno, ahí vamos a estar hablando, y quizás después de que
que después de tu pelea ahí sales y haces la segunda entrevista con nosotros. Vienes a conversar. Ajá, vienes a conversar de cómo te sientes. Obviamente el punto es que esto siga creciendo, ¿no? Que el deporte siga creciendo y que lo que nosotros amamos, que es el deporte de combate. Tú me pones una pelota de fútbol, yo no sé jugar fútbol. Tú me das cualquier, yo solamente sé, yo siempre le digo a Pechiche, le digo, lo único que yo sé es puñeta y patada, bro, nada más. Y qué bacán que nosotros estemos apoyando a todos los deportistas nacionales y también algunos internacionales para que esto siga creciendo, ¿no? Y que ya no haya solamente una vía como lo tienen en la federación, sino que hayan varias vías. Y que mientras más opciones tienes, mejor estarás, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Pero septiembre 7 te vemos en tu pelea. Sí. Te deseamos lo mejor del mundo. Sé que vas a hacer una buena pelea. Y bueno, ya tienes... Este es otro sparring. Otro sparring. No. Bueno, antes que nada, también decirle a todas las personas que se den cita ahí en el Coliseo Jefferson Pérez. Ajá. Está cerquita. 3 horas. 2 horas y media de Guayaquil. Tres horas. Sí, está muy cerca. Y ya por vuelta. Que se den cita. Y bueno, que ahí voy a estar haciendo mi debut. Es un debut muy, muy esperado. La verdad que después que se enteraron que iba a debutar, me escribieron varias promotoras nacionales e internacionales. Ya me enviaron varios contratos, cosas que estoy así, algunos no les he respondido porque es complicado. Yo recién llegué y lo que primero que hice fue desaparecerme de las redes. Ah, también voy a pedirle disculpas a todas las personas que me han escrito por Instagram, por Facebook, que es complicado, a veces no entienden al deportista, a veces dicen, no, oye, este man está creído, este man está crecido, no. No es así. Casi las personas no saben. Las personas que entienden este deporte tienen que saber que uno necesita concentración antes de pelear. Antes de pelear. Y todo el mundo, cuando peleas, estoy pendiente, claro. Bendiciones. Chuzo, a mí me llena mucho todos esos mensajes de apoyo, pero algunos los alcanzo a leer, pero es imposible leerlos todos y responderlos todos. Claro. O sea, y también cuando sales tienes que desconectarte. Cuando sales a veces también uno tiene que desconectarse. Y uno necesita a veces un pequeño espacio. Por la parte de salud mental, te cuento. Sí, Eso es por la parte de salud mental. Estás conectado 3 meses en ese campamento y más que todo en los eventos donde estás peleando a cada rato, cada día. No sé si lo pesaban todos los días en las Olimpiadas, no. Sí, imagínate, todos los días. Sí. Yo siempre me digo, si algo sale mal, si no sale bien, ¿qué pasará? Es un estrés tremendo. Porque es deporte de contacto, de combate, claro. Chuzo. El temor era ese que algo sale mal, porque es un deporte, una vez no sabe, un mal golpe, uno claro, cae. Claro. No solo llegar a peso. Llegar a peso. Que no llegues a peso, imagínate, terrible esas notas. Claro, pero normalmente yo casi no tengo problemas de peso. La verdad es que yo regalo mucho peso. Sí, tú no cortas. No corto, tengo... ¿Esta pelea vas a pelear en qué? ¿155, supongo, libras? No, me la pactaron más arriba. ¿En cuánto? En 160. Ah, 5 libras más. 160 es como... 73 kilos por ahí. Sí, me dijeron que casi no... Mi otro rival, él también está cortando de más. Pero bueno, yo dije, bueno, es aquí, no tengo problema. Sí. En una después yo creo que voy a empezar a pelear en realidad en 147. Ya. Ese va a ser mi peso a nivel profesional. Peso. ¿Cuánto mides? 1.76. Ya, entonces sí, está bien. Sí. La verdad que normalmente, sin entrenar, sin hacer mucho esfuerzo, yo peso 155, 156, así, natural. Entonces corta. Yo tengo que comer mucho. ¿Pero corta más? Sí, yo tengo que comer mucho para pelear en 71. Digamos, un día antes de mi pelea tuve que, en la noche, normalmente nadie come en la noche, tuve como un plato muy lleno para poder llegar, porque estaba pesando más de casi 2 kilos abajo. ¿Cuál es tu plato favorito después de llegar al peso? Después de llegar al peso, entonces dices, ya me voy a comer. Te voy a contar algo, ¿cómo yo hago? Porque siempre la experiencia algo tiene que ver. Yo tengo mucha experiencia, así que aunque no estaba en los grandes escenarios desde muy temprano, tengo experiencia desde el tiempo que llevo boxeando, que llevo conociendo el deporte. El día de mis combates, por ejemplo, si yo peleo en la tarde, yo hago un desayuno fuerte. Por ejemplo, si peleo a las 2, 3, más o menos no hace un cálculo de la programación, hago un desayuno fuerte. Ya.
Y si es que me toca comer, si es que está un poco lejos... ¿Pero qué desayuno es fuerte para ti? ¿Qué comes en desayuno fuerte? Un desayuno fuerte, las frutas, mucha fruta. Yo como fruta todos los días, como, por ejemplo, mis carbohidratos completos. Uh-huh. ¿El verde? Claro, cuando estoy aquí, sí, pero lastimosamente afuera, por ejemplo, ahí en Europa eso no existe. Claro, no existe, claro. Jamás voy a encontrar un bolón por ahí. Bolón en Francia. Un bolón en Francia. Nunca probé el verde en Francia. Tuve más de un mes sin probar el verde. Creo que hay muy escaso, pero hay. Claro. O sea, porque allá por ahí lo importan, pero creo que allá que críen, no sé. No. Otra cosa que prefiero, por experiencia, prefiero ir con el estómago vacío que con el estómago lleno. Ya. Pelear. Él murió. Pelear. Claro, total. Porque hay gente, ya me había pasado ya ese efecto, ese problema, que iba con el estómago vacío, lleno. Estás muy pesado. Sí, no, ahí quedo. O sea, prefiero normalmente a veces desayuno. Cuando peleo a las 2 de la tarde desayuno, no almuerzo ya. Ya. Ya no almorcé. Y ya comes después. Sí, y cuando, sí, por ejemplo, si voy a pelear en la noche, como un almuerzo dietético. Uh-huh. Así una ensaladita, y mi carbohidrato, y mi pesa, mi proteína. Ya, claro. Y ahí murió. Ya. Y voy a la pelea. Y el líquido. Me reservo mucho líquido, ¿sí? Sí, mucho líquido, porque también el líquido pone pesado el cuerpo. Te pone pesado las piernas. O sea, y ahí va yo. Y sí, como lo digo, preferible pocos líquidos, poco comida y ya. Para no poner ningún tipo de perro. Por eso que yo me considero ahorita ya ahí una bestia salvaje. En el momento de que yo voy a pelear, digo, vamos todos. ¿Es ahora o es nunca? ¿Es ahora o es nunca? Sí, porque los entrenamientos de boxeo son muy pesados, son muy pesados, muy exigentes. Claro. Por lo menos en la selección he tenido un cambio muy muy estricto en la hora disciplinaria del entrenamiento, de estar dentro del entrenamiento y estar fuera del entrenamiento. O sea, así que eso ha necesitado más o menos portarse a la talla de tal tipo de preparación. O sea, si es que sigo esa línea y a veces hasta me disgusta estar ahí, digo, pero bueno, digo, más pienso en el más allá, digo, bueno, todo lo que va a conllevar el deporte, porque es algo complicado. A veces hay gente que viene y dice, no, eso es fácil, yo cualquiera sé, pero el que sabe, los demás hablan tonterías. La mayoría de gente que critica, siempre critica. Decimos lo mismo, nunca se ha subido un tren. Sí, la verdad que muchos me criticaron por la pelea. No le han pegado un saco, la verdad que sí, yo miré mi pelea, muchos me dirán que me vi bien, pero yo conozco mi boxeo, los que saben que tengo un boxeo muy técnico, pero a veces... Como lo digo, muy técnico, muy fajado. A veces toca dos cosas. Uh-huh. Toca dejar que la pelea se vaya. Cuando estoy ahí, hago que ya estoy fuera de distancia, dejar que la pelea se vaya, o voy y lo doy todo. O sea, ahí ya yo cuando peleo así como peleé en las Olimpiadas, es que yo tiré la moneda y dije, bueno, vencer o morir, ya. Ahí, me buscaba un caos, buscaba un caos por pelear así, por lanzarme así, o tiraba al otro. La cuestión es que no lo alcancé, así fue. Al final de cuentas, última hora lo terminé alcanzando, pero las cosas, el puntaje no me favoreció los jueces. Yeah. Me votaron dividido en todo el combate. Recién en el último asalto me votaron 4-1 a favor mío, pero ya las tarjetas no dieron. Dieron 3-2 a favor del indio. Uh-huh. Yeah. Yo esperaba otra cosa en el segundo asalto, que me iban a votar a favor, cosa que no fue. Votaron dividido, muy cerrado, creo que votaron 3-2. Yeah. Y eso me rayó a mí, la verdad que ya raya. Yo digo... las cosas no salen bien, o sea, ahora, yo dije... Ahora puedes hacer las dos carreras, o sea, puedes hacer la parte olímpica y puedes hacer la parte profesional, o sea, ya es... Antes no podías, antes tenías que escoger una. ¿Piensas hacerlo? ¿Piensas mantenerte en la parte olímpica y la parte profesional? Mientras se pueda, si es que las personas que van a estar al frente, que todavía no se saben porque van a haber elecciones este mes... Ya. Va a haber una elección de nueva directiva y esperemos que por fin se dé, porque se quiso hacer, creo que el año pasado, y se suspendió. Se suspendió. Uh-huh. Esperemos que ahora haya. Y las personas que van a estar al frente me den el apoyo. Mientras yo tenga el apoyo y me apoyen que yo pueda hacer las dos cosas, lo haré. Si no, me tocará tomar una decisión entre uno y otro. Pero aunque actualmente ya me están presionando para que la tome desde ya. Desde ya. Desde ya, sí. Por ejemplo, las empresas de afuera.
Me están proponiendo allá para la parte profesional. Para la parte profesional. Ajá. Cosa que, siendo sincero, no quiero desligarme ya. Sí quisiera llegar hasta las próximas Olimpiadas. Es que todavía estás joven. Sí. La verdad que todavía actualmente sí me están dando todo el apoyo. El apoyo que en la vida me han dado. Recién me lo vinieron a dar hace 2 años. Claro. Uh-huh. Hace 2 años me dieron apoyo para poder entrenar. Me mandaron aquí, me mandaron a varios, a Europa, África, Asia, para poder ir a clasificar a los Juegos Olímpicos, que fue los Juegos Panamericanos. Fui a varios países, fui a varios torneos. Cosa que nunca había hecho. Y fui muy preparado. Cosa que habían potencias aquí en la región y los pude vencer. Porque estaba en todo el movimiento. Así que no quisiera perder esa oportunidad. No lo pierdas. Porque ya tuve un ciclo enriquecedor. Porque pude ir a todos los eventos del ciclo olímpico. Cosa que el ciclo anterior no pude. Ajá. Y tengo la experiencia, las cosas van a ser un poco más fácil, porque claro, antes no la tenían, antes lo único que hacía era... Y también te abre la mente, loco, te abre la mente, te ves diferentes estilos, diferentes técnicas. Vos las cosas desde otra perspectiva. Claro. Así es. Bueno, tu pelea septiembre 7 la vamos a ver allá, ya para todos los que ya nos están viendo, ustedes ya saben que tenemos una cita con el boxeo en Cuenca, septiembre 7, nos vemos allá. Eso es todo por hoy, te deseamos la suerte y ya, pues la próxima, nos vemos. Peace.